Hola a todos, bienvenidos al canal, búscalo en YouTube. Hoy les quiero mostrar esta compra que hice, esta herramienta que es una clavadora neumática de la marca Engel. Yo la verdad no le tenía tanta fe a esta marca por una cuestión de service que no había, por lo menos donde yo vivo, pero ya tengo varias herramientas de la marca, me han dado buen resultado, así que ya ese miedo lo perdí. Normalmente la encontrás en el Easy. En el Easy maneja esta marca. También en Mercado Libre. Bueno, el modelo es DTA 25/2. Sé que ya hay un modelo nuevo porque lo vi en publicaciones y también a la venta en locales. Pero bueno, hablando con una persona que hace muchos años que se dedica a la carpintería, me dijo que tenía este modelito, que la diferencia con el nuevo es que tiene toda esta parte así pulida que se ve el aluminio, entre otras diferencias, ¿no? Y me dijo, comprá ese, que yo lo tengo hace muchos años, lo he usado mucho, nunca se me traban un clavo, muy rara vez, y anda perfecto. Así que decidí apostar a lo seguro. Como es la primera vez que iba a comprar algo así, quería asegurarme de que me diera buen resultado. Y creo que lo mejor es escuchar a alguien con experiencia y que ya haya tenido la herramienta. Así que bueno, ahora la voy a desembalar, les voy a mostrar las funciones y vamos a hacer unas pruebas. Los invito a que se queden hasta el final. No olviden suscribirse, apoyarme con un like y siempre recuerden que espero sus comentarios e intento contestar todas las dudas, consultas y agradecer los buenos comentarios con los comentarios positivos. Así que bueno, ahora voy a desembalar. Lo bueno es que viene con su estuche, una calidad bastante linda, pequeño, práctico. Y adentro tenemos un manual, que no pienso leerlo, odio leer los manuales. Bueno, en realidad yo ya más o menos la estuve viendo y sé cómo funciona. Pero sí, hay que leer los manuales. Trae una cajita de clavos de 25 milímetros de largo. El calibre sería es de 18. Yo no he visto este tipo de máquinas que vengan con un calibre más grueso. Así que, bueno, después les voy a comentar porque yo en realidad la compré para una tarea específica, más allá de que me va a servir para otras cosas. Y trae una cajita también del mismo calibre. A ver. No, estos son los clavos y esto lo que son grampas. El mismo largo, pero grampas y clavos. Está bueno eso, que traiga la herramienta como para poder inmediatamente la recibís, ya poder probarla, usarla y no tener que salir a buscar clavos para poder probar la herramienta. Eso me parece que está bueno. Que en la pulidora, que tengo también un video de una pulidora de esta misma marca, también me traía varios discos de lijas para pulir, o sea que vos recibas la herramienta y ya puedas usarla. Acá ya tenemos la herramienta con los detalles a la vista del aluminio pulido, que me parece que está bueno, porque lo más probable es que las que vienen pintadas con el uso, el tiempo, el apoyar, se termina despintando. Entonces yo la verdad que prefiero que ya venga así que verla despintada con el tiempo. Esto está bueno porque acá tiene un indicador de los clavos que nos quedan. Ya vamos a ver y hacer una prueba si más o menos la cantidad de clavos que nos marca acá que tiene corresponde con los que realmente tiene o es aproximada. Acá tenemos para regular si queremos clavar más profundo o menos profundo el clavo o la grampa. Entonces ahí todo hacia abajo está en la mayor fuerza,
Y si lo subo tocando ya la tuerquita de acá, sería para que tenga menos fuerza y no marque la madera, que a veces necesitas que no te marque la madera, o que no profundice tanto el clavo. Y presionando acá, liberamos la corredera para poner los clavos. Ahí dice desde 10 hasta 50 milímetros. O sea, mínimo 10 milímetros de largo y máximo 50. Estas son de 40. Habría que ver las de 50. Calculo que quedarán más acá arriba. Bueno, yo ahora tengo para probar de 35, bueno, las que trajo, y de 35 y 40 milímetros de largo en clavos, ¿no? Después de colocarlas, empujamos y traba. Y de acá destrabamos. Ahí nos está marcando que tiene entre 30 y 40, o sea, más o menos 35 clavos nos estaría marcando que tiene. Ya vamos a ver si corresponde con los clavos que tiene adentro. Después acá, el pico, bueno, yo le dejé este pico que es distinto a los que se usan acá en Argentina o los que se consiguen. Pero bueno, como yo ya tengo el compresor con estos que son chinos, estos picos, para que me coincida con todo lo demás, le dejo este pico. Así que bueno, ahora. Ah, perdón. Y acá tenemos dos llaves Allen que son para desarmar el frente en caso de que se atasque algún clavo y liberarlo. Y la otra para desarmar acá arriba, que debe ser por si se atora el pistón o algún problemita que tengamos ahí de ese tipo. Acá tenemos, sería la liberación de aire, o sea, cuando nosotros hacemos un clavado, por algún lado tira aire, libera presión. Entonces lo podés ir girando para que el aire lo tire hacia otro lado y no te lo esté tirando a vos en la cara y te esté molestando. Entonces elegís para dónde tire la liberación de aire. Así que bueno, ahora la voy a conectar al compresor, que yo tengo un compresor de 25 litros, es pequeñito. Era una de las dudas si me iba a servir ese compresor. La verdad que está bárbaro. Para lo que yo lo uso anda bien, porque yo no es que clave tantos clavos tan seguidos. Yo clavo un par de clavos, hago otra cosa, entonces el compresor recupera y la verdad que no consume mucho aire. Otro consejo que me dio esta persona que me aconsejó comprar esta herramienta fue que bajara la presión y la fuera levantando de a poco desde el compresor y vaya probando clavar. Si me van quedando sin clavar una parte, bueno, le doy un poquito más de presión y cuando encuentre la presión mínima para poder clavar como yo quiero los clavos o las grampas, lo deje ahí. Porque me decía que trabajar con excesiva presión, más de la que necesita, puede terminar arruinando el cilindro que tiene acá, que la verdad yo no lo he desarmado nunca, no sé cómo será, pero me dio ese consejo. Así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, ahora la conecto y vamos a hacer unas pruebas y les muestro para qué la compré yo específicamente en un principio. Perdón, me olvidaba de comentar que también trae esta especie de aceiterita vacía, ¿no? Y este chico me comentaba, y aparte también en el manual dice que, bueno, cada tanto, cada una vez por día o cada un par de días, es bueno acá, en este sector, echarle unas gotitas de aceite para lubricar el funcionamiento de la herramienta y eso ayuda a la vida útil. Yo ahora le voy a echar un poquito de WD-40, que es el aceite que tengo a mano. Me dijo que podía echarle ese y que no había problema. Así que eso quería comentarles.
y que los clavos que conseguí de 40 milímetros de la marca Barovo, vi que hay varias herramientas de esta marca, otra marca china más, y esta otra marca compré de 35 milímetros. Vienen en las cajas 5.000 unidades. Busqué precio por todos lados. Comprarlas en Mercado Libre me salía con envío y todo algo de 1.700 pesos los 5.000. Comprarlas en el Easy me salían por 1.700 pesos. Compraba solamente 2.500 unidades. Hasta que, bueno, encontré una ferretería acá de mi provincia donde las conseguí en algo de 1.200 pesos los 5.000 unidades. En los dos casos, un poquito más vale la de 40 milímetros. Ahora les quiero mostrar para qué la compré yo esta herramienta. Yo es algo que hago muy seguido, que son unos caballetes, los clavos y van con cola también. Y lo que quería era ganar tiempo en la fabricación. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo los hacía antes y después ahora con la máquina para que vean el tiempo que gano en haber comprado esa herramienta. Si a alguno lo aburre esta parte, bueno, la adelanta y ya directamente ve la prueba con la herramienta. Yo tenía que hacer lo siguiente. Bueno, otra de las dudas era que los clavos que yo uso son mucho más gruesos que el calibre de los clavos que puedo usar con la clavadora, y tenía dudas de la resistencia que podía tener el armado del caballete. Pero bueno, la verdad es que ya vengo viendo y creo que va a andar bien. Así que, bueno, así es como yo armaba antes. En dos etapas ponía los clavos, porque ya les voy a mostrar enseguida más adelante por qué lo armaba en dos etapas. Primero los clavos hasta la mitad de los dos lados y después el resto, porque como los tengo que escuadrar, cuando pongo, que al principio los clavaba directamente ya con la otra madera encolada y se me corría la escuadra y la verdad que se me complicaba bastante. Y en el proceso de armado terminé definiendo que lo iba a hacer de esta manera, que me resultó más práctica. La mitad del caballete lo voy a armar así, con el método que usaba antiguamente, y la otra mitad lo voy a armar ya con la clavadora neumática. Si de repente les interesa esto del caballete, pueden buscar en los videos, que tengo videos de cómo hacerlos. Entonces, acá yo ya voy buscando la escuadra. Primero clavo uno y ya la cola no me mueve porque no tengo que clavarlo desde cero. Busco la escuadra, ajusto. Ya después pongo el resto de los clavos. Pero bueno, ustedes irán viendo el proceso de clavar dos veces y el tiempo que me lleva y lo que me puedo con la clavadora. Insisto, el que no quiera ver esto, ya sabe, lo adelanta y listo. Pero al que le interese, lo tiene para ver.
Esto a veces sucede que se te doble un clavo con la lavadora neumática. El problema este no suele suceder, pero sí que se te salga un clavo para el costado por las vetas. Normalmente lo saco yo ese clavo, pero ahora no tengo ganas y como queda para adentro y no se ve, no estaría afectando. Bien, así lo hacía antes. Ahora la otra parte lo vamos a hacer con el clavador neumático. Ya directamente arranco con las patas, no con los laterales. Colando. Un detalle, no olviden las gafas, porque quien me recomendó la máquina me dijo que tuvo un episodio donde clavó un clavo con la clavadora neumática, salió por el costado, no miento, lo clavó así, las vetas la llevaron hacia arriba el clavo y se salió toda la madera y le pegó en la frente. Así que muchísimo cuidado. Directamente apoyo uno de los laterales sin tener previamente los clavos, obviamente, y vamos con el primer clavo. Ajusto la escuadra y ya voy con el resto de los clavos. Del tiempo que me lleva poner esos clavos. Además acá, que no sé si está saliendo en cámara. Siempre alejen la mano de donde están poniendo, por más que tengan que sostener, busquen la forma donde están poniendo el clavo. Porque si llega a salir para un costado, les agarra el dedo. Vamos a ajustar la escuadra. Y terminamos de poner, yo en este caso le pongo cuatro clavos. No se aburren con esta parte, de paso aprenden a hacer un caballete. Me están matando los mosquitos, así que aprovecho para comentarles que, bueno, anoche un mosquito se puso bastante intenso y no me dejaba dormir. No lo pude matar, así que después me logré dormir y andaba al acecho. Picadura, pero bueno, eso me llevó a comprar una raqueta que viene con electricidad, que es Matinsecto, que ya tuve una y la verdad que estaba bárbara. Si me despertaba un mosquito en la noche, me acostaba con la raqueta en la mesita de luz y lo liquidaba. Así que se me rompió, me compré una por Mercado Libre porque no doy más con los mosquitos. Y bueno, cuando me llegue también voy a hacer un video para mostrarles y ver el resultado. La que yo tenía era con pilas. Esta viene para recargar USB. Por lo que había una de las mejorcitas. Así que bueno, si les interesa, esperen el video que ya cuando me llegue, en unos días, lo voy a hacer. Bueno, espero se haya podido apreciar la agilidad en el armado que me dio esta herramienta. Ahora les voy a mostrar algunas pruebas con las grampitas, con los clavos en la madera y ya finalizamos el video. Ahora voy a hacer unas pruebas de clavar unas maderas para que puedan ver
Vamos a probar regulándolo cómo cambia el clavado y vamos a comprobar si la información que nos da acá es certera o no. Acá nos marca más o menos como que tendría unos 20 clavos. Vamos a desconectar por las dudas del aire y vamos a contar los clavitos. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 clavos. Y acá me marcaba 20, un poquito menos de 20, 19, así que es bastante certero. Yo acá interpretaría 19 y habían 18, o sea que está bastante bien. Podemos tener una noción bastante cercana a la exactitud de los clavos que nos quedan en la máquina. Como ya tengo los de 40 ahí, vamos a probar clavar esos de 40. 40 milímetros de largo. Si yo toco el gatillo, pero no está presionada esa, no sé cómo llamarle, pero es de seguridad, no va a salir el clavo. Es para que no salgan disparados tipo bala los clavos. Entonces, tenemos que presionar la herramienta y ahí apretamos. Quedó casi al ras. Porque también depende en el sector que clavemos, este caso es pino, pero no en todos lados tiene la misma dureza la madera. Entonces tal vez ahí no lo clavó tan al ras, pero acá que tiene pinta de ser más blandita, de este lado se ve que la madera está más blanda, incluso hasta la marcó la madera. Así que bueno, el tema de regularla, eso va a depender en qué parte de la madera claves. Es medio complicado. Así que, pero bueno, clavó perfecto. Con dos clavos te podría decir que no puedo separarla. Así que van a andar muy bien. A pesar de que son un poco finos los clavos, no la puedo separar. No hay caso. Así que bueno, ahora vamos a probar con las grampas. Las dudas, desconéctenla siempre que vayan a cambiar clavos, grampas o lo que sea. Vamos a probar con las grampitas que trae, porque la verdad que yo no compré otras porque no sé si voy a usar grampas. En este caso, ya, o sea, la guía que trae, que no sé si lo dije, seguramente que no. Esta lo que tiene de interesante es que sirve para grampas y para clavos. No todas las clavadoras soportan grampas. La diferencia está en la guía, que podés meter las grampas tipo U. Nosotros traen una guía de este lado nada más. Entonces la grampa la vamos a poner así. Bien, cerramos. Y probablemente tenga que hacer más fuerza, necesite más presión para clavar una grampa, que son como dos clavos a la vez, con diferencia del clavo. Bueno, vamos a dejarla ahí donde está regulada y vamos a probar. La verdad que no tuve que tocar nada y la clavó perfectamente. A ver si el largo llega a juntar las dos maderas. Muy poco, muy poquito de clava la otra madera, pero bueno, para hacer una prueba, la grampa la dejó muy bien. Y esto es como la fuerza de dos clavos. Así que, incluso yo veo, sí, que es más gruesa la grampa que el clavo, bastante más gruesa. No sé si se alcanza a ver. Acá capaz que no.
pero en el perfil yo lo veo más grueso. Vamos a probar estos de 25, perdón, estas son las rampas, unos clavitos de 25 que son los que trae. Desconectamos. Y vamos a clavar. Otra función que vi que tiene, capaz que lo tienen todas, es que vos puedes dejar apretado el gatillo y vas presionando y sigue clavando, es como automático. Cada vez que presionas la herramienta hacia abajo, mete un clavo y lo dejas apretado esto. Y esto no lo sacas más. Yo la verdad que estoy súper conforme y me alegro de que haya funcionado con mi compresor, porque si no hubiera tenido que comprar un compresor más grande y ahí ya me convenía buscar una, porque estuve viendo que viene una batería, o sea, una eléctrica. Esta me salió algo de 8 mil pesos y una batería vale 25 o 30 y no hay muchas opciones, solo vi una por Mercado Libre. Porque yo en ningún comercio acá de mi zona consigo. Y estaban en eso, 25, 30 mil pesos. Y era de la misma marca, marca Einge. Así que, para no depender del compresor, busqué esa opción. Me parecía más práctica, pero ya en una cuestión de costos, no. Ya si tenés que comprar el compresor aparte porque no lo tenés, ahí lo pensaría. Les muestro el compresorcito que yo tengo, que es de la marca Robus. Está bastante viejito, pero debe tener 12, 13 años. Pero ahí está, sigue funcionando y me sigue ayudando en el taller. Así que con ese pequeñito compresor yo la pude hacer andar, porque bueno, como les decía, yo hago pongo un par de clavos, la máquina descansa y no necesito que tenga tanto aire a disposición y le da tiempo a recuperar. De todos modos, creo que hace 10, 20, 30 disparos y recién el compresor recupera, no consume mucho. En conclusión, la súper recomiendo. Me faltó hacer la pruebita de acá, pero bueno, esto lo girás hacia arriba y el clavo te va a quedar un poco afuera, más adentro, eso lo vas regulando de ahí. Y bueno, no hay mucho más que hablar. La verdad que estoy muy conforme. La máquina está bárbara. La súper recomiendo. No sé la versión nueva esta que les decía, pero calculo que debe ser igual de buena. Así que bueno, me voy despidiendo. La máquina está bárbara. Me es súper práctica y ahorro muchísimo tiempo en el taller. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video. Apoyarme con un like. Espero sus comentarios, si alguien la ha tenido o qué les pareció. Y les voy a dejar al final otro videito sugerido, circulito con mi foto, y desde ahí tocando ya pueden suscribirse. No tienen que salir del video para poder suscribirse al canal. Gracias y nos vemos en el próximo video.